corazón nuevo. La meta de la Cuaresma es prepararnos a la Pascua, y el objetivo de la Pascua, participando de la muerte y resurrección de Jesús, es que tengamos un corazón nuevo. El corazón nuevo en la Sagrada Escritura tiene una característica fundamental. Es un corazón humilde que reconoce la grandeza de Dios. Un corazón humilde que se pone al servicio de los demás. En contraposición del pecado original, que manifiesta un corazón soberbio, el querer ser como Dios. Por eso, durante el tiempo de Cuaresma se nos invita en los textos de la Palabra de Dios y en las oraciones a fortalecer y a transformar nuestro corazón para que sea un corazón humilde. Dentro de las expresiones y oraciones donde pedimos que Dios haga en nosotros un corazón humilde, un corazón que reconoce su pecado, un corazón que pone su confianza en Dios, está el Salmo 50. El Salmo penitencial por excelencia, que la Iglesia proclama en su oración de la mañana a las laudes todos los viernes del año. Juan Pablo II, hablando de este Salmo, decía que es un canto a la misericordia de Dios y una expresión de referencia al pedir ese corazón humilde. El Salmo es atribuido a David, que 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, siendo el elegido de Dios, el Rey de Israel, el garante de la unidad, falló, fue infiel. Y al faltar a los mandamientos de Dios, el Señor le hace ver su pecado, y él reconoce su pecado, y con humildad expresa su arrepentimiento, y pide a Dios un corazón nuevo, un corazón puro y humilde. Por eso, oremos a través del Salmo 50 en esta Cuaresma. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme.